cada vez que vengo acá, esta es como mi segunda casa. Siempre me voy a sentir bien acá, este va a ser mi espacio. Y piso el colchón, es un esfuerzo, un sueño. Mi primer meta, me acuerdo muy bien que fue hace 7, 8 años, que fue a mi entrenadora Isabel Cristina, que fue la que me formó, fue decirle, profe, yo por medio de este deporte voy a llegar a unos olímpicos. Y gracias a Dios se dio la oportunidad a representar un país hermoso, una bandera hermosa, y en el deporte que más me gusta. Cuando yo conocí la lucha fue en el barrio 12 de octubre, por medio del INDER, de escuelas populares. Salí yo de un programa llamado Iniciación y pasé a Formación. En ese programa era donde te contaban acerca de varios deportes. Entonces yo conocí el ente de la lucha. Yo veía que hacían rollitos, jugaban. Entonces a mí me llamó la atención. Entonces yo comencé a jugar. De un momento a otro comencé a competir. Me gustó. De un momento a otro ya pasé a fases departamentales, fases nacionales, y ya ahora es el deporte que me gusta y en el que quiero estar hasta que se me acabe el tiempo acá en la carrera deportiva. Para llegar a ser un deportista de alto rendimiento tiene que someterse a mucho, abandonar amigos, fiestas, muchas cosas. Sueñen con algo grande, propóngase la meta, porque lo que tenemos los colombianos es que siempre echamos para adelante. Así nos pongan barreras, así nos pongan todo, siempre vamos a estar ahí dándole por algo que queremos, y si lo queremos, lo cumplimos. Hola, soy Brandon Calle y te voy a representar a vos en Juegos Olímpicos Buenos Aires 2018.